Hola, molt bones, sóc el Joan Antoni Estupanyan i estem al Que t'expliques. Avui tenim el llibre Sin identitat i estem amb Maria Gilabert. Molt bones, Maria. Hola, Joan Antoni, bona tarda. Bona tarda, com estàs? Molt bé, tu? Molt bé. Per començar una miqueta l'entrevista, qui és la Maria Gilabert? ¿Quién es la María Gilabert? ¿Quién es la María Gilabert? ¿Quién es María Gilabert? Sí, pues María Gilabert es, para mí, un alma en un cuerpo viviendo una experiencia humana, básicamente. Qué buena respuesta. Y el libro, que es tu primer libro, Sin identidad. Sí. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer este primer libro? Ya estás pensando, bueno, ¿estás pensando o estás acabando ya el segundo libro, ¿no? Sale ya. Sale ya, ¿no? En breve. En una semana. De aquí nada. Sí. Sí, sí, sale el segundo y el tercero en diciembre, o sea que muy sí. Muy bien. Pues realmente hacía mucho tiempo que tenía ganas de compartir cosas, ¿no? Y por eso realmente hice mi empresa y nos dedicamos a la comunicación. Pero cuando te paras a pensar y hay veces que haces una cosa como comunicar o como hacer una conferencia o como hacer coaching, miras qué hay debajo y realmente debajo siempre hay una historia. Entonces, antes de ponerme a explicar sobre qué es la felicidad, de neurociencia, de psicología y escribir sobre otros temas que estoy escribiendo ahora, quería explicar un poco la esencia, un poco la historia de dónde viene ese alma que estaba perdida y cómo alguien que está perdido, cómo acaba encontrándose a sí mismo. Y un poco la experiencia de vida que tuve desde pues, la infancia hasta la fecha de hoy, explicada a través de una novela autobiográfica en la cual inserto, o sea, meto lo que es psicología, coaching, etcétera, pero de una forma implícita en historias. Muy bien. Explica un poquito también tu background. Uh-huh. ¿Por qué tienes esto en las manos? Ahora hablaremos de ello. Sí. Hablaremos un poquito. Pues... Y también de los dos próximos libros, que uh-huh. En breve los tendremos también en el mercado. Vale. Mi background, yo soy psicóloga. Me licencié en psicología, me licencié también en publicidad y relaciones públicas, en coaching, bueno, máster en coaching, máster en recursos humanos, certificada en DISC, en dinámicas de alto impacto. O sea, estudiar, he ido estudiando y siempre estudio porque me gusta. O sea, soy una persona curiosa de nacimiento. Y entonces trabajé en recursos humanos durante pues, 6-7 años, en Deloitte, Massimo Dutti, etc. Hasta que llegó un punto, que es muy curioso, en el cual por muchas carreras y mucho trabajo y muchas cosas que tuve, no me sentía querida. Y recuerdo un novio que tenía en ese momento que con lágrimas en los ojos me dijo: María, no sé ya cómo hacerte ver que te quiero a ti. Y en ese momento me hizo un clic en el cerebro y dije: María, pobre chico, pobre hombre, que es que ya no sabe qué más hacer. Y eso es porque por mucho que haga nunca será suficiente, porque no me quiero yo a mí. Y hasta que no me quiera yo, no sabré querer bien, ni me voy a sentir querida. Entonces hice como un parón mental y fui a un psicólogo. Y a raíz de la terapia que hice, me cambió la vida. Y al cambiarme la vida, abrí un blog sobre felicidad. Y a raíz de ese blog iba entrevistando a personas, directores de recursos humanos, deportistas de élite, cantantes, modelos, etc. Les preguntaba siempre, ¿qué es la felicidad para ti? Y eso fue un poco el inicio de mi misión y mi propósito de vida de comunicar cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las relaciones humanas. Así empezó y a raíz de eso ya pues creé mi empresa, creé Vivalue y todos los proyectos que cuando quieras hablamos de ellos, pero vamos, muchos. Y hace 2 años ya abrimos la empresa en Miami, hace 10 años en España y en plena expansión, pero sin perder de vista nunca ese propósito que es ayudar a que las personas sufran menos, porque hay muchos trastornos mentales, hay muchos suicidios y realmente la gente habla mucho de ello, pero luego poca gente pone dinero, poca gente pone soluciones, poca gente coge la mano de verdad y dice, oye, estoy aquí para lo que necesites. Muy bien. ¿Y qué es la felicidad para ti? La felicidad para mí, mira, la felicidad para mí es estar conectada con mi esencia y con toda la esencia del resto de seres humanos. Ese punto para mí es felicidad. Entonces, para llegar a ese punto hay muchos caminos, hay muchas maneras. Obviamente has de ponerte objetivos, has de saber qué valores tienes, has de diseñar una serie de acciones y que esos objetivos estén alineados con tus valores. Has de ser capaz de vivir las pequeñas cosas, de enfocar tu cerebro a agradecer lo que vives cada día en vez de exigir lo que no tienes, exigir lo que quizá nunca te va a llegar y de
parar de esperar, esperar desespera y empezar a actuar, empezar a agradecer, a observar, a sentir. Para mí eso es la felicidad, cada pequeño momento, sentirlo y vivirlo en coherencia con mi esencia y con la esencia de otras personas. Y hay muchos caminos para ella, hay muchos hobbies, hay muchos trabajos, hay muchas formas de vivir. Pero creo que la verdadera felicidad son momentos, son instantes, y más que felicidad yo diría plenitud, vivir en plenitud. Muy bien. Referente al segundo libro, ¿tenemos títulos? ¿Ya se puede decir cómo se llamará? Sí, se llama Neurociencia Aplicada. Muy bien. Y es con líderes que inspiran un movimiento en el cual nos han unido a 15 líderes internacionales en neurociencia, uh-huh. y cada uno hablamos de un área vinculada a la neurociencia, y en mi caso hablo sobre la neurociencia y la felicidad. Muy bien. ¿Qué es la neurociencia? Porque hay gente que no lo sabrá. Claro. La neurociencia es la disciplina que estudia el cerebro, sí. uniendo diferentes disciplinas, es decir, une conocimientos, técnicas, herramientas, etcétera, de la psicología, de la tecnología, la biología, la fisiología, de muchas áreas, todo enfocado a una única causa, que es el cerebro, la comprensión del cerebro. Y de hecho es la ciencia que más ha avanzado en los últimos 10 años, porque sabemos muchísimo de tecnología, de máquinas, o sea, hacia afuera evolucionamos mucho, pero hacia adentro, hacia el ser humano y el cerebro, sigue siendo un desconocido, seguimos siendo unos desconocidos. Y vamos a acabar haciendo antes robots que piensen por sí mismos, ¿no? Como la inteligencia artificial, y ya se hacen cuerpos de robots que dices, cuidado que me van a suplantar. Vamos a aprender antes de hacer eso que investigar realmente cómo es el cerebro humano, cómo es el alma, cómo es la experiencia humana. Totalmente de acuerdo. Podéis ver también la otra entrevista que le hemos hecho a David Escamilla, que hablamos de toda esta temática, muy interesante. Ah, mira. Ya la recomendamos para que la puedan ver. Referente al tercer libro, también tenemos el título ya, porque no paras. Ella ha escrito el primero, sí. que tenemos aquí físicamente. Hay título, hay título. También hay título. Hay título y seguramente saldrá en diciembre. Diciembre, ¿eh? Sí. Y este se llama Líderes Más Humanos. Qué bueno. Y este lo coescribo con 3 personas de Recursos Humanos. Y te avanzo ya que tengo un cuarto. ¿Ah, sí? ¿Un cuarto ya? Sí. Qué bueno. ¿Para el año que viene ya? Para el año que viene, pero este sí que tiene un título que romperemos. ¿Sí? ¿Lo tienes ya o no? Sí, sí, lo tengo. Tengo hasta el dominio comprado. Lo puedes decir ya. Tengo el dominio comprado, lo puedo decir porque no me lo pueden quitar, ¿no? Porque ya lo he registrado. Muy bien. Pero, claro, las marcas hay que cogerlas y además este nombre va, se llama La Biblia de la Felicidad. ¡Buah! ¡Qué potente, eh! Muy potente y además es un modelo del libro que va a ser coescrito. Es decir, no por mí, sino por la humanidad. ¿Ah, sí? Por eso se llama La Biblia, la felicidad. La Biblia al final significa el libro. Sí. Y al final la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial y el libro más traducido a nivel mundial y a nivel histórico. Sí. Entonces, por un lado, a nivel de marketing tiene un nombre que tiene mucha tirada, a nivel de posicionamiento, etcétera. Pero por otro lado, para mí la religión al final es esperanza, es alma, es plenitud, independientemente de la religión. No hablo de una religión en concreto, hablo más de espiritualidad. Entonces, la espiritualidad muchas veces la confundimos con la religión. Y la religión al final está guiada por el hombre, no por el alma. Y ahí se mezcla el ego, ahí ya entramos en temas complejos. Pero sí que hay una esencia en la parte espiritual, que es el amor y es la conexión de los humanos, y es la co-creación, y es la inteligencia colectiva. Entonces, ese concepto de Biblia de la felicidad, lo que haré es, pues obviamente, de todo lo que yo haya estudiado, recopilado de muchísimas personas a nivel histórico sobre la felicidad, desde Aristóteles hasta Martin Seligman, hasta o sea, toda la gente que habla sobre psicología positiva, sobre felicidad, etcétera, estará recopilado. Más mi punto de vista y todo lo que haya aprendido sobre neurociencia, psicología, coaching, etcétera, enfocado a la felicidad. Pero no acaba ahí, sino que es que muchas personas, a través de sus experiencias, sus conocimientos, podrán añadir a ese libro llamado La Biblia de la Felicidad. Y eso será posible, pero de una cosa que ya es muy nueva, que es un proyecto que lanzará un influencer que conozco, pues sacar ese proyecto, que son libros NFTs que además se podrá coescribir, es decir, la gente, igual que ahora en Wikipedia puede añadir cosas, pues se podrán añadir fascículos, historias, referencias, estudios científicos,
Siempre y cuando, obviamente, se valide una calidad y de dónde viene la información y qué pruebas hay, etcétera. Pero será un libro coescrito. Igual que en la Biblia está, pues, Mateo IV, etcétera, etcétera, ¿no? Mateo, Juan, etcétera. Y no es solo Jesús, sino que también los apóstoles, discípulos, todos suman. O sea, al final se coescribe la Biblia. Pues el concepto de coescribir, ya más allá, ya digo, de la religión, porque yo no soy especialmente religiosa, pero sí soy espiritual en cuanto a la conexión humana, ¿no? Y el amor. Entonces ese libro será coescrito porque creo que todos y todas, todes, todis, o como se diga, porque yo como cada día cambiamos, no sé ya, tenemos algo que aportar. Tenemos algo que aportar y de ahí nace el otro proyecto, que es el que me he llevado a Miami, que tiene que ver con... Es decir, empezamos con todo el desarrollo del potencial y ahora lo que estamos haciendo es ya no solo desarrollar el potencial, sino acompañar a que cada alma, cada persona humana expanda su mensaje, aprenda a comunicar, aprenda a llegar a las personas, aprenda a impactar, a influir en una dirección positiva, en una dirección que nos una en vez de nos separe como algunas acciones, ¿no? Como guerras, envidias, egos, poder. Hay veces que hace que fraccionemos, ¿no?, los humanos y todo lo que nos une. Pues en vez de separarnos, potenciar a que todas aquellas personas que hemos nacido para unir, para amar, para conectar, para despertar conciencia, lleguen esos mensajes en diferentes áreas. Puede ser en tecnología, en finanzas, en sostenibilidad, en humanidad, en un montón de áreas, pero que acompañar a esas personas a realmente comunicar e impactar. Sí, porque hoy en día estamos en la era de la comunicación, lo más importante es la comunicación, y la era de las máquinas, que bueno, ¿qué opinas del mundo de las máquinas? Y luego nos hablarás del curso, que es un curso muy innovador, que se puede hacer en varios países, ¿no? También, aparte de aquí, ahora lo explicarás. ¿Qué opinas del mundo de las máquinas? ¿La tecnología suma o resta a los humanos? ¿O depende de cómo lo utilices, qué porcentaje deberíamos utilizarla? Depende de cómo se utilice, no de cuántas, sino obviamente de cuánta consumas y de cómo consumas. Si te pones límites, o sea, es decir... ¿La tecnología es un medio o es un fin? ¿Es un medio para hacer más grande y más conectado al humano? ¿O es el fin y nos queda y el humano absorbe la tecnología? O sea, ¿quién domina ahí? ¿La tecnología al humano o el humano a la tecnología? Porque a veces vivimos absorbidos por las redes sociales y por la imagen digital en vez de la real y nos olvidamos muchas veces de conectar con personas, de mirar a la cara y de escuchar y sentir cuando estás cenando con una persona y estamos con el teléfono. Estamos con toda la gente que no está con nosotros presencialmente y dices, bueno, estoy dedicando tiempo a ti, pues tú también vas a dedicarme ese tiempo a mí, ¿no? Y estas pequeñas cosas yo creo que hacen daño también, hacen daño a la sociedad. Es decir, por un lado es muy positiva la tecnología porque, pues como esto, que ahora te contaré, nos permite avanzar y nos permite pues conectarnos, ¿no?, a través de redes sociales, saber de alguien de otro país, saber de mi familia que quizá está en otro lugar... Y poder estar conectados, al mismo tiempo, si hacemos un mal uso, lo que nos hace es desconectarnos. Desconectarnos de nosotros mismos y desconectarnos de las personas y de la realidad física, emocional y espiritual que estamos sintiendo. Total, total. Explícanos un poquito el curso de... ¿Se llama B-Top Speaker? Sí, B-Top Speaker. Yes. B-Top Speaker es para aprender y mejorar habilidades para hablar en público. Es un programa que, como te decía... La empresa, en Vivalio, hace 10 años empezamos con toda la parte de psicología, coaching, liderazgo, comunicación, cohesión de equipos, inteligencia emocional. O sea, todo lo que es enfocado a empresa y deporte. Desarrollamos muchos equipos directivos, equipos de empresas, equipos de trabajo, deportistas, etc. Y llegó un punto donde vi que hay mucho talento, pero mucha gente no sabe cómo llegar a las personas. Mucha gente tiene mucho conocimiento, todo el mundo tiene algo que contar, tiene una historia vivida que puede aportar a otros, que puede inspirar, que puede dar conocimiento, que puede dar luz, puede dar guía. Y todo eso muchas veces nos cuesta comunicar, nos cuesta impactar, nos cuesta hacer vibrar, influir en buena dirección a las personas. Entonces a raíz de ahí se me ocurrió hacer un programa concretamente sobre cómo aprender a hablar en público o cómo mejorar hablar en público. Y lo que hemos creado es un programa muy innovador que lo vamos a posicionar top a nivel mundial, porque es que no hay nada igual, que consiste en 3 meses intensivos, que empieza con
un fin de semana en una casa rural en el campo con una serie de profesionales, psicólogo, coach, un actor, un mago, músico, el campeón mundial de oratoria, 4 veces campeón mundial de oratoria, 4 años y 2 años de debate, y en español y en inglés, y entre otros profesionales, humoristas, etcétera. Es decir, hemos creado varios profesionales enfocados a la comunicación y hablar en público para crear este programa, que tiene una parte presencial de un fin de semana en una casa rural, luego 3 meses cada alumno se lleva estas gafas de realidad virtual con inteligencia artificial para practicar 24 temas de oratoria. Estos 24 temas, cada uno tiene primero un reto que te propone, pues habla de tu última presentación o de tu último viaje o de las últimas ventas que hayas hecho. Te propone un reto, entonces entras a la realidad virtual con el móvil que lo pones aquí, porque al final lo que importa no es la realidad virtual en sí, porque en verdad hay muchas cosas de realidad virtual, sino lo que importa es la aplicación que hay con la licencia que se llevan de inteligencia artificial. Que eso quiere decir que se ponen las gafas y ensayarán en 24 escenarios diferentes sus habilidades para hablar en público, con un público real, porque son actores, es grabado, se mueven, son personas. Entonces, es 360, tú te giras para atrás y ves tu presentación, miras adelante y ves tu público, y va por movimiento ocular, miras fijamente hacia abajo, a la izquierda, y puedes pasar las slides, las diapositivas. Entonces, haces tu charla y envías la práctica a la inteligencia artificial, que te analizará a tiempo real el tono, ritmo, velocidad, voz, pausas, muletillas, entusiasmo, etcétera, y además te dará un mapa de calor donde ponga por colores dónde es donde más se ha visto, has estado mirando, en qué puntos tendrías que mirar más, y el tema de esa lección lo verás en audio y en PDF, o sea, en vídeo y en PDF de cada tema, para ir luego al próximo nivel y a la próxima práctica en realidad virtual con inteligencia artificial. Entonces, 3 meses de entrenamiento en los cuales cada uno lo hace a su ritmo, desde donde quiere, con sus gafas de realidad virtual y la aplicación con la licencia de inteligencia artificial. Y cada 15 días hay una sesión grupal con un coach donde se analizan casos, se comentan dudas, se hace seguimiento, se retan, porque también necesitamos esa parte humana de acompañamiento. Y 3 meses después haremos la gala de certificación Top Speaker, donde esas 15 personas, porque no te he comentado, pero solo van a haber 15 plazas, 15 plazas. ¿Eh? 15, sí. 15 plazas en Barcelona, ¿no? 15 en Barcelona, 15 en Londres, 15 en Miami. Ok, primero este es Barcelona. 2023. Primero es Barcelona 2023. Septiembre, este septiembre en Barcelona 2023, sí. 15 plazas. Y luego en octubre en Miami y en enero en Londres. Y luego ya veremos las plazas que abrimos, porque queremos también seleccionar un poco los perfiles, que sean gente que vaya a impactar, quiera comunicar, quiera realmente llevar algo al mundo con impacto. Entonces, la gala ya será con votaciones en directo, concurso, obviamente tendrán su certificación, pero además se llevará 500 euros el ganador, que será en base a votaciones a tiempo real, con la charla que haga de 10 minutos, tipo una TED Talk. Ok. ¿Tenemos una web sí. de este curso? BeTopSpeaker.com. Muy bien. Fácil. Muy fácil, ¿eh? Y se van a seleccionar 15 personas, ¿eh? Sí. Puede ser de cualquier parte de España. De cualquier parte. O del mundo, para el de Barcelona me refiero. O Barcelona solo es para España, luego Miami para América, Inglaterra para el resto de Europa. Cualquier persona puede ir al lugar que le vaya mejor. Ok. El de Londres será en inglés, el de Barcelona será en español y el de Miami será en ambos lenguas, okay. Porque en Miami se habla claro. español y se habla inglés, Spanish. Y de hecho, si te hablan una frase, empiezan en español y acaban en inglés, o al revés, sí, o sea, sí. eso es Miami style. Entonces, el de Miami serán ambas lenguas, y lo que la persona escogerá es el idioma de las gafas de realidad virtual con inteligencia artificial, la aplicación, los temas online, y el retiro, o sea, la primera parte, o sea, porque realmente presencial solo es el fin de semana intensivo y luego la gala. O sea, que pueden venir de cualquier lugar del mundo a las fechas e idioma que le vaya mejor. ¿El retiro ya sabemos dónde se hace? Sí, pero no podemos desvelarlo. No lo podemos decir. Próximamente sí. lo sabréis en las redes sociales de María, en las mías. Bueno, lo sabrán las personas seleccionadas. O las seleccionadas. Claro. Ah, muy bien. Sí. ¿Y la gala también sabemos dónde se...? No, la gala la comunicaremos, la comunicaremos con todos los que estén en el curso. Ok,
en cualquiera de los cursos, ¿no? De cualquier país. Todo funciona igual, ¿no? El sistema es el mismo y es el mismo curso, es el mismo evento, es todo lo mismo. Bueno, lo mismo, bueno, ¿no? Adaptado. Lo mismo, al país, ¿no? Claro, bueno, obvio. A la lengua, al país, y también, obvio. Bueno, los profesionales, pues un mago es Max, que es el de Miami, sí. Carlos es el de aquí, Carlos Fortuna es el de España, es decir, en cada lugar tenemos diferentes profesionales. Aquí actor está Raúl Jiménez, que está, ha hecho el anuncio Freshenet, ha hecho series, ha hecho películas. Uh-huh. En Londres tenemos a Yuri Bocci, que él fue el sustituto de George Clooney en la campaña, sí, de Martini. Muy bien. Sí, o sea, depende del país, pues hay unos profesionales u otros en la parte presencial, pero al final todos co-creamos este programa. ¿Y el orador campeón del mundo? Antonio Fabregat, es de Madrid. Es un abogado reconocido, sí. ¿Lo tenemos aquí entonces, el ganador? En Madrid. ¡Qué fuerte! Es muy bueno. Sí, lo que pasa es que tiene poca agenda. Es decir, porque se dedica a abogado, es de los mejores de España, obviamente, como abogado. Y a nivel de agenda, pues bueno, podrá hacer el de Vía Top Speaker de España, que es un fin de semana. Sí. Y luego la gala, es decir, cosas puntuales, porque... ¡Qué bueno! Las agendas son como son, Joan Antonio, o sea, tenemos el tiempo que tenemos cada uno y como son profesionales, como ves, muy top y seleccionados a nivel internacional, pues tampoco podemos hacer 800 galas de Top Speaker porque no hay 800 ganadores de todo. Claro. Sí, sí. Para hacer. La selección que se hace, ya se está haciendo hasta agosto, ¿eh? Sí, hasta finales de agosto. Finales de agosto, porque el evento es mitades de septiembre. Mitades de septiembre. El fin de semana del 15, sí. Muy bien, o sea que ya... Tenéis todos que apuntaros. Okay. Claro. Cualquier perfil, ¿eh? Puede ser un periodista, ingeniero. Cualquier persona que quiera aprender o mejorar sus habilidades de comunicar, de impactar. Exacto. O sea, gestionar sus emociones y su parte comunicativa y parte de oratoria, impacto e influencia. Claro. También te digo una cosa que vamos a. Porque debido a la demanda que estamos viendo, uh-huh. Probablemente lo que hagamos es solo 15 plazas para el programa completo, pero. Haremos como opciones varias de hacer solo la parte de realidad virtual con inteligencia artificial más coaching, o sea, ese entrenamiento de 3 meses, o solo la parte del retiro. Uh-huh. Muy bien. ¿Y tienes pensado también hacer un libro de todo esto? ¿Qué? ¿Un manual cara a futuro? Un libro ahora mismo, no. Ya, más adelante. Ya tengo hasta el cuarto. Por eso, ¿no? Lo digo porque como ya tienes pensado 4, digo, igual quieres hacer uno más adelante de... De momento porque no. Porque normalmente sabes que quieren manuales también la gente. Porque si no todos pueden acceder, como es muy limitado. Manuales. Un manual de cómo comunicar bien, de darte, como te gusta mucho también la comunicación. Sí, pero de momento, como ya hablo de comunicaciones, de líderes más humanos, sí. Y en la Biblia de la Felicidad también hablaré de comunicación, de momento no tengo pensado uno de comunicación específicamente. Que no quiere decir más adelante. Más adelante nunca se sabe. Pero ya los próximos años con trabajo ya a tope. Muy bien. Y para ir acabando, ¿cuál es tu propósito de vida y qué es lo que te gusta más hacer en tu tiempo libre? Lo que más me gusta hacer es bailar. Yo creo que se me nota. Sí, paso el día bailando. Y mi propósito de vida al final es acompañar a que otras personas no sufran lo que yo y otros seres humanos han tenido que sufrir. O casos muchos peores, obviamente, que el mío o de otros. Es decir, que sufran lo mínimo posible, que tengan la máxima calidad de vida y disminuir el número de trastornos mentales y de suicidios. Parece que no, porque me digo empresa y deporte, pero el objetivo es ese. Uh-huh. Lo que pasa es que para impactar en eso tenía que ir a empresa y a deporte. Sí, ¿y algún deporte en especial te gusta hacer? Bueno, bailar también. Bueno, deporte me gusta hacer muchos, me gusta hacer pádel, me gusta hacer, también soy chica de gimnasio, ¿no? Voy al gimnasio, muchas cosas. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, mucho gusto de tenerte en esta entrevista, muchas gracias para estar que t'expliques, tenia moltes ganes que vinguessis. Moltes gràcies a tu sempre pel recolzament i per seguir fer coses junts, perquè al final la vida... D'això es tracta, de compartir, de viure, d'agrair i d'apreciar cada moment que estem vius. Així és. Moltíssimes gràcies i molt èxit i segur que anirà tot molt bé. Gràcies. Doncs ens veiem a la propera entrevista del que t'expliques. Fins la propera.